¿Cuántas y terribles culpas cargamos sobre nosotros? Somos hombres arraigados fuertemente al pecado, y aún así, el Señor sigue queriendo acercarse a nosotros, sin juicios, ni echándonos en cara nuestros delitos. Es un juego de pecado y de gracia. Hoy Jesús sufre injustamente, asume todos los males sobre sí y sin renegar. Somos nosotros pecadores los que deberíamos sufrir las consecuencias de nuestros actos egoístas. Pero la justicia de Dios no es como la de los hombres. Dios es increíble. Aparte de que asume nuestros delitos, es capaz de perdonar a quien lo conduce a la muerte. Y más admirable aún, abre las puertas del cielo a los más grandes pecadores como nosotros y como a este ladrón que pide al Señor ser admitido al rey. ¿Creemos que tenemos todos los méritos para alcanzar el cielo? Pero la gloria prometida por Cristo coronada de espinas. Pero no nos pide Cristo demasiado. ¿Podemos resistir a su lado siendo tan débiles y tan torpes para amar? Soltaremos ahora los brazos de Cristo de la cruz. Ellos tienen aquel tacto que se atrevió a tocar el cuerpo leproso de la humanidad, dándole nueva vitalidad. Por eso podemos confiar que sabrá sanar también la herida de nuestro corazón, si aceptamos sin miedo que la mano de Cristo nos toque. Por tanto, santos varones, atrevámonos, soltad el clavo de la mano derecha, que descienda su brazo de donde lo tenemos atado y toque nuestras heridas con su misericordia. Besemos su mano con fervor. No nos asustemos, no viene para removernos y añadir dolor sobre dolor, como es tan común entre nosotros. Llega como buen samaritano, desciende nuestros infiernos para montarnos en su cabalgadura y comenzar el camino hacia la tierra sin llanto ni dolor. Atrevámonos aún más. Soltad el clavo de la mano izquierda y que la mano de Cristo toque nuestro pecado, el que escondemos, el que ni siquiera ya reconocemos porque nos hemos hecho insensibles, el pecado que nos avergüenza, el pecado que no podemos vencer, el pecado que nos destruye mutuamente. No nos dé miedo acercarnos a besar su mano izquierda. No nos asustemos. No viene para echarnos en cara y así someternos a su poder. Viene para curarnos con su perdón y levantarnos de nuestra miseria, para que caminemos como hermanos suyos, sabiendo que nos hace sirvientes en su trono de hijos para hacernos hijos con él. Reclinar su mano izquierda en su pecho para que en la mañana de la resurrección se eleve gloriosa con la palma del martillo de haber resucitado. Soltemos sus pies. Atrevámonos a dejarle andar, a llegar al centro de nuestra vida. Atrevámonos a dejar que camine a nuestro lado. Santos varones, soltad el clavo que ata sus pies. No huyamos cuando le veamos venir a nuestros pensamientos, a nuestras ideas o decisiones. Hagámosle sitio en nuestro corazón. Besemos esos pies que quisieron caminar con justicia a nuestro lado, que no hizo mal por mal, y recordamos lo que dijo: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo enterramos lleno de misericordia, ofreciendo perdón y consuelo, incluso en medio de su agonía. Y ayer lo adorábamos en el sagrario, donde se quedó en su cuerpo y sangre para salvarnos, y recordamos sus palabras: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy lo adoramos, ha sido en el patíbulo de la cruz, donde muere por nosotros. Lo enterramos con la fe desnuda de su corazón limpio, entregándose al Padre para hacer su voluntad de amor por todos, y recordamos sus palabras: bienaventurados los que escuchan la palabra del Señor y la ponen en práctica. Mostrar su cuerpo como símbolo de la tortura por nuestros pecados, un cuerpo llamado, torturado hace miles de años en este calvario, hoy torturado en nuestro corazón.
Lo enterramos pobre, sin ninguna procesión más que sus heridas, y aquellas ropas manchadas de sudor y sangre que se repartieron los soldados. Y seguimos escuchando sus palabras: bienaventurados de los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Enterramos al bienaventurado, al autor de la bienaventuranza. Enterramos a la bienaventuranza misma de Dios en persona, al que quiso entregarse a la tierra para hacer la pregunta, al que se ofreció para hacer nacer nuestro barro, la carne de hijos de Dios. Pero antes de ofrecerlo al sepulcro, poniendo el brazo de su madre. Ella lo aceptó en su carne y en su corazón. Ella lo ofreció su vida para que naciera el mundo. Ella, humilde, supo desprenderse de él. Y si siendo madre, supo hacerse discípula y ponerse a la escucha de su hijo, hoy nos da un ejemplo de dolor. Dolorosa, te quedé junto a la cruz, como son nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, como son nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El hambre de gente sin contigo, sin decir que ellos me callan por miedo, la pena de triste está en soledad. Dolorosa que viene con la cruz, por conocer nuestras penas. Señalando la tristeza.
alegría en saber que yo mañana en cada día tus brazos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios, crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios, crucificado. Yo he formado tus frases sufriendo, cuando he visto injusticia si he callado. Yo he sembrado tu alma de amargura, al fin y siempre sé un buen cristiano. Yo agradecemos la compañía en esta ceremonia. Yo les bendiga de parte, con un agradecimiento a todos los que estuvieron aquí hoy. Mañana podemos hacer las visitas al Santo Sepulcro entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos por participar acá en la liturgia.